Un abrazo especial para todos nuestros televidentes. Estamos nuevamente con ustedes en su sección Al Derecho, las noticias jurídicas. Nos llegó una pregunta: ¿cuándo un accidente de tránsito puede considerarse como contingencia laboral? El tiempo de transporte que utiliza el trabajador para desplazarse hacia su lugar de trabajo habitual no es considerado parte de la jornada laboral estrictamente hablando, salvo que el empleador otorgue el servicio de transporte para ello, caso en el cual un accidente de tránsito podría considerarse un accidente de trabajo. Es decir, si usted coge su colectivo, taxi para llegar a su trabajo, pero es de manera autónoma, y Dios no quiera pasó alguna situación en ese trayecto, no es considerado un accidente de trabajo. Pero si su empleador le suministra el transporte, por ejemplo, para las personas que trabajan en los peajes, que hay rutas y le suministran el transporte para llegar a los peajes, y si en ese trayecto ocurre un accidente de tránsito, es considerado un accidente laboral. Así las cosas, precisó el Ministerio de Trabajo, la calificación como accidente laboral depende de que la contingencia haya acaecido por causa o coacción del trabajo, de manera que si ocurre dentro de la jornada laboral y sucede que el trabajador es víctima del accidente de tránsito en cumplimiento de una orden del empleador, puede considerarse como tal. Si se trata de un accidente de trabajo, la administradora de riesgos laborales debe responder tanto por las prestaciones asistenciales como por las económicas, por ejemplo, una licencia. De acuerdo a esto, con lo previsto en el artículo 97 del decreto 1295 de 1994, reglamentado a la ley 100 de 1993. Asimismo, el subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Ahora bien, si el accidente proviene de una contingencia de origen común, la respectiva EPS tiene la obligación de cancelar tanto la prestación asistencial como las económicas. En el otro era la ARL, en esta es la EPS. En el otro era porque fue un accidente laboral, pero si es un accidente de origen común, es decir, usted no le suministraron el transporte, entonces por supuesto lo tiene que atender la EPS. En este último evento no puede ser excusa para el no reconocimiento de prestaciones el hecho de que el trabajador goce de la pensión de sobreviviente, pues esta proviene de una causa y bolsillo diferente a las cotizaciones que en calidad de trabajador afiliado realice el sistema. Espero haya quedado claro la respuesta a esta pregunta que se ha suscitado por parte de un televidente. El delito de violencia intrafamiliar puede configurarse mediante varios actos. El artículo 229 del Código Penal sanciona a quien maltrate física o psicológicamente a otro integrante de su núcleo familiar por medio del delito de violencia intrafamiliar. Al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que la realización de esta acción de maltrato puede darse en un solo acto, aspecto que deberá valorar el juez para cada evento. Sin embargo, el fallo que estudió un recurso extraordinario de casación agregó que este tipo penal también puede configurarse mediante la suma de varios actos o conductas complejas, y ello no sería ajeno al término de maltrato. De hecho, en las acciones relacionadas con el daño psicológico y no tanto el físico, es más fácil concebir concurrencia o reiteración de actos para predicar la perpetración de tipo penal que la ejecución en un único evento. Entonces, la violencia intrafamiliar, dentro de las cuales está la violencia psicológica, no solamente se puede configurar por un solo acto, sino puede ser repetitivo y usted está en capacidad de demostrarlos. Recuerde nuestra dirección: Carrera 11, número 2024, oficina 302 de la ciudad de Tunja. Nuestro teléfono al 740-2710 y también nuestra cuenta de Twitter, @HéctorJoséVE. Allí encontrarán temas jurídicos también que les servirán a usted. Muchas gracias a todos nuestros televidentes, que tengan un excelente día. Y retornamos más adelante con nuestra sección también jurídica Al Derecho.